fantasmas. Son fantasmas. Son fantasmas. Acá en la zona norte, detrás de la portería de la Huel Guzmán. Inicia el clásico 129. Pelota entre líneas, falta otra. Ahora de Ponchito sobre Carioca. Ley de la ventaja, Correa le pega. ¿Cómo se desenvuelven cuando cada quien tenga la pelota hacia el frente? Balón para el sector de la izquierda. Aquí viene, pico del área. Tocan el balón para que venga Angulo con el servicio. Primer palo. Rechace defensivo. Le cae Carioca. La pelota pasa por encima. Marca fuertísimo ahí el Monterrey. Mucha presión ahí, Vico. Muy fuerte Romo. Estaba sobre Angulo. Hasta que la gana el Monterrey. Luego la pierde en salida. La pérdida de Celso Ortiz. La pelota por el sector de la izquierda. Esta puede ser para Tigres. Quiñones viene en la línea final. Hace el túnel y después se deja caer Quiñones. Me parece que se dejó caer. Lo tocó de más el cuerpo, Vico. Había por ahí una pequeña sujeción con el brazo que está haciendo Luis Romo sobre él. Quiso aprovechar eso para incluso quizá el mismo cantadearlo y de fingir la falta. Creo que no hay tal. ¿Por qué los números del Monterrey se ven así? Están iluminados. Están en otro color, güey. La pelota por el sector de la derecha. Aquí viene Estefan con el centro. ¡Viene remate! Le quedó a la derecha Ponchito y abanica Ponchito. 15 de acción, 0-0. Clásico 129. Tigres y el Monterrey. Este marcador es presentado por... Llega Nico Ibáñez, pero antes, la barrida espectacular desde el fondo. Víctor Guzmán, Víctor Manuel Hernández. La pelota la tiene Tigre, sector de la derecha. Gorriarán en cortito con Quiñones. Ya se cambió de banda, Quiñones, Vico. Sí, ahora está por el lado derecho. ¡Centro! ¡A primer palo! ¡Llega! Garrido, fuerte, buscándola. Empujar como el otro día. ¿Contra quién fue que hizo el gol así, Ibáñez? Contra Pumas, ¿no? ¡Claro! Pero no llegó a la cita, Corio. Viene Berterame. Tres cuartos de cancha, filtra la pelota para Ponchito. Sector de la izquierda, levanta la cabeza. ¡Centro! ¡Pone! ¡Remate, gol! Mano derechas, toque por izquierda. Monterrey saliendo con el servicio largo de Moreno. Peinada de Funes Mori. Berterame le está peleando con Samir. Mete el cuerpo, llega de atrás. Se queda con ella, finalmente Funes Mori, que viene con el recorte dentro del área grande. Funes Mori la sigue teniendo. Berterame, llega el Monterrey, remate. Y la pelota desviada, Tigres. Se vuelve a salvar el equipo felino, Roberto. Sí, y otra vez Diego Reyes, que está teniendo un gran partido. Llega y cuando viene el remate, él la puntea para que se vaya a tiro de esquina. Nuevamente Diego Reyes salvando la portería de Tigres. Pierna derecha, centro, rechace defensivo de Tigres. Se viene la contra. Aquí viene Gorriarán a toda velocidad. Se le acaba el terreno de juego Gorriarán. La pelota en tres cuartos de cancha la tiene Monterrey. Servicio de banda. ¿Qué pasó, Turro? Sintió un tirón o un desgarro ahí Gorriarán al ir tras la pelota. En el pique que hacía Gorriarán, no alcance por la pelota y después se deja caer. Se está llevando la mano a la parte superior del punto izquierdo. Parece que es el problema ahí. Aquí viene tocando la pelota Ponchito para Funes Mori. Esta zona de Funes Mori. Servicio, sector de la derecha. Aquí viene Funes Mori, línea final. Le hace un par de recortes a Samir. Otro más y ya no se comió la finta. Le hizo tres fintas y perdió la pelota Funes Mori. Y después se va por atrás Funes Mori. Y le van a sacar la tarjeta amarilla, Robert. Sí, le va a sacar la tarjeta amarilla. César Arturo Ramos considera que va con fuerza desmedida, aunque él toca la pelota. Es lo que le reclama Rogelio Funes Mori, que le pegó primero al balón. Al auxilio llega Estefan Medina, el colombiano, y su compatriota Quiñones le saca el esférico. ¡Centro! ¡Segundo palo! ¡Le pega Guiñaca! ¡Primer palo! ¡Y Andrade la manda! ¡Tiro de esquina, Robert! Sí, una gran acción de Luis Quiñones porque va y rescata la pelota ahí sobre la línea de fondo. Manda un buen centro a segundo palo, pero extraordinaria la tajada de Esteban Andrade porque la pelota parecía que se colaba. ¡Qué buena tajada de Andrade! ¡Primer palo! ¡Centro! ¡Peinada! ¡Otra vez ya! ¡Primer palo! ¡Andrade la manda! ¡Tiro de esquina! Otra vez Andrada, y la verdad es que también se pega en el poste porque fue muy buen remate de Nico Ibáñez. Ahí la tiene por derecha el equipo de Monterrey, la pierde con Angulo. Angulo sale a toda velocidad, llega Celso para cortar la jugada. Guiñaca en el espacio largo, corredor del área, toca por adentro para Quiñones. Quiñones dentro del área con el servicio, llega, corte defensivo, magnífico, dijo el rey. Bastante bien, y luego se resbala Guiñaca. Se resbala Guiñac y sí, sí, tiene un pisotón de parte del Maxi Mesa, pero no fue intencional, ¿eh? Después Nahuel Guzmán se pasa, intenta de cabeza Nahuel cortar esa pelota y le quedaba Ponchito el esférico. Vicorio, finalmente la tiene Javier Aquino, la tira con Nahuel Guzmán. Fuera de lugar, y ya marca el árbitro el partido y queda tendido el jugador de Monterrey de mala forma dentro del área grande.
Maxi, la tiene Guiñac, en tres cuartos de cancha, se el recorte Guiñac, viene Guiñac, llegan los ladrones, le quitan la pelota a Guiñac, con falta en tres cuartos de cancha, pero esto no debió de haber existido porque... Y se va amonestado Guiñac. Guiñac no. Sí, amonesta a Guiñac también por el reclamo. ¿En serio? Sí, señor, y amonesta a Romo también. ¿A los dos? El 11 en los clásicos. La pelota la tiene Guiñac, le pega las manos de Andrade a media altura. Robert. Sí, un disparo que la verdad no llevaba mucho para exigir a Andrada. Qué buena sacada de parte de Celso, ¿verdad, Vico? Claro, Córdoba parecía que conducía y le alcanzan a quitar la pelota de Celso Ortiz. Aquí no, pierde la pelota con Gallardo, pico del área, se viene Gallardo a toda velocidad. ¡Agárralo! ¡Epa! ¡Penal! ¡Y lo jalaron! ¡Ese es penal, eh! ¡Ese es penal! Y dice el árbitro que no. ¿Era penal o no, Vico? No, la verdad no. Ah, ok, perfecto, ya. Si me dice Vico, es que de acá se ve que hubo un jaloncito, tachones blancos, le pega largo, Nahuel... Balón en la línea de medio campo, rechace defensivo de parte de Gallardo, que tiene ahora Carioca, la deja en cortito para Celso Ortiz. Caen los ladrones, Celso Ortiz da un taconazo para Celso de frente al arco. Cuidado, esta es peligrosa. Celso le pega largo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Oye, qué clase de gol acaba de hacer Celso. Robó una pelota y dio un taconazo maravilloso para Romo. Y Romo pegó de pierna derecha al ángulo. Parte superior del lado izquierda de la portería de Nahuel. Oye, Nahuel no se movió, Mateo Bravo. No, la verdad lo sorprende el disparo también, o sea, muy fuerte y muy bien colocado, la verdad, el ángulo, nada que hacer para Nahuel. Qué linda jugada de parte de Celso Ortiz, tu Rubiates. Sí, la verdad que sí, pensábamos que le iba a perder, como que estaba como que exagerando, ¿no? De lujo. La pelota en tres cuartos de cancha, toca ahora para Pizarro, levanta la cabeza Pizarro, toca de tablita para que venga de atrás, Carioca, dejando el esférico con Samir, que viene con el centro. ¡Oh! ¡Mano, mano, 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 mano! El árbitro, Guiñac remata por encima del arco. Pero, hey, ¿de qué era mano, eh? Es lo que le dice César Arturo Ramos, que sí hay una mano, pero que no es intencional, que le viene pegando de otra parte del cuerpo. Ustedes tendrán la repetición. Para darle ingreso a Omar Gobea. Y Sebastián Vegas. Y a Sebastián Vegas, es correcto. Línea de 5. La pelota la tiene dentro del área. Gallardo le pega de zurda y la voló, Vicorio. Y es por eso que el balón termina incluso cerca del banderín del córner. Angulo levanta la cabeza. Esta es buena para Tigres. ¡Centro! ¡Remate, gol! ¡Palo! ¡Palo! Guiñac la puso en el travesaño. ¡Qué bárbaro! Este era el gol, Robert. Qué buen centro de Angulo. Mejor el remate de Guiñac, pero esa mala fortuna va y pega en la horquilla directamente y se salva Monterrey. Nahuel mete al público. Balón largo, Guiñac dentro del área. ¡La tiene Quiñones! ¡Este es el gol! ¡Aquí viene Quiñones! ¡Media vuelta de Quiñones! ¡Centro, el remate! ¡Gol! ¡Nada lo saca! ¡Entrada en la línea! ¡Fue de Quiñones! ¡Tiro de esquina, Robert! ¡Corner! ¡Viene el diente López! ¡Aquí viene el diente, primer palo! ¡Y Guiñac viene con el centro, el remate! ¡Pasa por encima del arco! Señoras y señores, termina el clásico 129. ¡Gana la pandilla! 1-0 con un golazo de Romo.